Hey, ¿qué onda? Yo soy Axel, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse, dar like y compartir para que así todos sus amigos y nosotros seamos una sola familia. Como en el título de acá abajo, les voy a traer las tendencias del 2018, tanto como invierno como de verano. Las tendencias de las mujeres primero. Las blusas con mangas de globo o mangas con flecos, como se estuvieron viendo en el año pasado, pero ahora viene más intenso. En este caso se van a estar viendo, les voy a dejar por aquí fotos para que estén viendo más o menos a lo que me quiero referir. También los boyfriend jeans se van a seguir viendo, se van a estar usando looks más normales, más casuales. En este caso puedes usar tú con zapatos, con tacones o con tenis. Entonces pues con todo se ve súper bien. El peluche se va a seguir viendo mucho este año, tanto como en suéteres o parches o toques así pequeños pero que tengan peluche. Ya sea una cachucha, una mochila, una bolsa, detalles así que tengan peluche. El maquillaje se van a estar viendo los delineados e extravagantes, ya sean con colores fuera de lo normal que usarías, como un delineador amarillo, un delineador rosa, un delineador blanco, y se van a estar viendo mucho. Los look mojados también se van a estar viendo mucho, ya sea el cabello, bueno, en las mujeres se va a estar usando mucho el cabello como mojado de aquí y planchado, rizado, como ustedes lo quieran llevar, pero un look como lambido y así. También las coletas que son, pues sí, todo bien peinado con gel y así, agarrado alto, y pues ya el cabello planchado, ya los looks más cargados. En los labiales se van a estar llevando los glosses duocromáticos, también se pueden usar para los looks mojados. Si gustan que les haga un tutorial, aquí déjenme en la cajita de comentarios para así saber yo que ustedes quieren saber más o menos cómo se van a estar llevando. Los labiales metálicos y duocromáticos también se van a estar usando mucho, pero ya en mate, ya no tanto en gloss. También se pueden usar en gloss, pero pues más o menos las tiendas lo están vendiendo como tal. En los hombres se van a estar viendo los pantalones estilo traje. Pues aquí les voy a estar dejando fotos, ya sea con tenis o también este año se van a estar usando mucho en tendencia todo vestido de un mismo color, por ejemplo un saco guinda, playera guinda o una camisa guinda. Depende de cómo lo quieres llevar tú, si formal o casual. Casual se va a estar usando mucho y se va a ver bien. También los looks deportivos, ya sean con pantaloneras con alguna franja, o también los jeans se van a estar llevando con toques así, desgastados de la parte de abajo, o sea, toques que le sean diferentes a los del año pasado. En el cabello de los hombres se va a estar llevando desvanecido, y con el cabello ya sea a lo natural, o pues si tú lo tienes un chino y te gusta lacio, pues plancharlo, peinarlo. También se va a estar llevando mucho lo que es el relambido para que sea más formal, cositas así que lo hagan ver diferente. En las mujeres lo que se va a estar usando mucho tendencia en el cabello van a ser los cabellos cortos, ondulados o planchados, pero, o sea, como más despeinados. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. No olviden que tengo redes sociales aquí en la cajita de comentarios. Ustedes díganme si quieren que yo les haga un look mojado, con el cabello, cómo hacer las ondas y cositas así. Así que pues nada, bye.